Mi nombre es Alan Del Monte y bienvenidos a esta quinta edición ya de Startup Grind Santo Domingo, la fiesta mensual que celebra a los emprendedores y sus emprendimientos. Y antes que nada, quiero agradecerle a Inicia por haber creído en este proyecto desde sus inicios. Sin ellos, realmente nada de lo que ustedes ven aquí hubiera sido posible. Quiero también agradecerles a Banreservas y a Crebanreservas por también creer en este proyecto firmemente y habernos dado el apoyo necesario para también todo lo que ustedes ven aquí sea posible. Incluso auspiciaron hoy lo que pudieron disfrutar de refrigerio. Así que también le queremos dar las gracias a ellos de forma muy especial. Queremos también darle las gracias a todo el equipo de Startup Grind a ChessSpace. Aquí hemos encontrado realmente un hogar, una casa. Y creo que toda la comunidad de emprendimiento se siente muy feliz porque iniciativas como este coworking tan bello, tan espectacular se hagan y realmente crear los valores, es decir, proyectar los valores que creemos también en Startup Grind, la colaboración entre los emprendedores, la comunidad, la conexión, que ustedes se conozcan, puedan salir más adelante y crear proyectos juntos. Eso es lo que se está viviendo ahora mismo aquí partiendo de este punto, de este epicentro del emprendimiento en República Dominicana. Y para finalizar, quiero darles las gracias también a Chivas, que creo que nos ha puesto a todos más contentos el día de hoy. Gracias a ustedes por venir y brindarnos esa alegría que nos hacía falta en estos jueves de mucha intensidad. Y señores, el día de hoy tenemos una persona sumamente especial aquí con nosotros. Su nombre es Don Campos de Moya, VP de Inicia y presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana. Don Campos es una persona con décadas de experiencia en el ámbito empresarial, líder empresarial, y el día de hoy vinimos un poco a destilar esa sabiduría, esas décadas de trayectoria, de conocimiento, para que nosotros, la juventud y los emprendedores y todo el que, verdad, quiera crear y hacer de la República Dominicana un sitio distinto, lo pueda hacer. Así que démosle un fuertísimo aplauso al señor Don Campos de Moya. Gracias, Alan. Quiero agradecerte a ti, a la audiencia que está aquí con nosotros esta noche. Para mí es un gran honor poder compartir los años de experiencia que tengo en la vida empresarial con todos ustedes, pero también quiero agradecer por estas espléndidas instalaciones que ha construido. Comencé a ver la araña roja al frente, me preguntaba qué era, y resulta que Karina es miembro del Consejo de Directores de IRD. Cuando se me pidió que presidiera IRD, yo puse dos condiciones. Una era que quería jóvenes que pudieran formarse y coger las directivas de las organizaciones empresariales. Y la segunda era que una parte importante de esos jóvenes tenían que ser mujeres. Y la experiencia que he tenido en la Asociación de Industria de la República Dominicana me dan la razón de que fue muy buena esas dos decisiones. Tanto así que me reeligieron, cosa que es común en República Dominicana. A nosotros nos gustan mucho las reelecciones, y Karina fue reelecta también en la directiva. Entonces ya vamos para nuestro segundo periodo. No hemos pensado en el tercero, ¿verdad? No, realmente ya en la IRD nada más se puede repetir una vez, y ya en la próxima estamos formando jóvenes
hemos cambiado los estatutos para que parte de los directores puedan asistir a los comités ejecutivos, se vayan preparándose y para coger las riendas de la institución. Nosotros somos de los que creemos que hay que hacer un esfuerzo por renovar la dirección empresarial. Don Campos, si usted ha tenido una larguísima trayectoria empresarial, ¿cuáles usted cree que han sido las experiencias que mayor impacto han tenido en su formación como empresario y como líder empresarial? Eso comienza desde muy joven. El sacrificio que implica tener que estudiar, ausentarse de la familia. Yo vengo de una familia de San Francisco de Macorís, hijo único. Nací a los 8 años de mi padre de estar casado y por consiguiente yo era un niño muy mimado. Cuando cumplí los 16 años, mi papá decidió mandarme a estudiar fuera. Y ahí yo me di cuenta que la protección materna había sido muy importante en los primeros años de mi vida y que ahí tenía que fajarme a estudiar. En aquel entonces, viajar no era tan fácil como hoy en día. No había teléfonos celulares, no había comunicación instantánea como tienen todos ustedes o como tenemos todos. Cuando yo quería conversar con mis padres, tenía que pedir una llamada y me daban 2 o 3 semanas de plazo para que pudiera volver a tratar de hacer la llamada. Entonces, hijo único, enviado a Vermont, sufrí bastante en esos primeros días y inclusive amenacé que me mandaban a buscar o me mataba. El papá dijo, bueno, busca un árbol bien alto para que te ahorque y no sufra mucho porque tú no vienes para acá sino con un título. Así que tuve que fajarme a estudiar. Eso fue lo primero. Y lo segundo que aprendí fue que la vida tiene oportunidades. Y las oportunidades se pueden presentar una sola vez en la vida o muchas. Yo he tenido la suerte que se me han presentado en muchas ocasiones. Pero la primera oportunidad ocurrió cuando yo regresé de Estados Unidos, recién graduado de Economía Agrícola, y iba a comenzar a buscar trabajo, pero eran finales de diciembre, y entonces un señor que se llama Otto González, que era director de las ferias ganaderas, me dijo, ¿por qué tú no, que está de vago, no te pone de traductor de los jueces de ganado de carne, que no tenemos nadie que traduzca? Y yo dije, bueno, está bien, me voy a poner a eso. Y eso hizo que yo conociera en la cena que hace el agregado agrícola de la Embajada de los Estados Unidos a los participantes en la feria ganadera, conociera al agregado agrícola. Y nos pusimos a conversar. Y entonces él me dijo, ¿y qué tú estás haciendo? Yo buscando trabajo. Y me decía, pues yo necesito un asistente. Y me contrató. Y esa fue la primera oportunidad que yo tuve. Pero en la vida, más adelante, tuve otras oportunidades. Y las oportunidades llegan. Y tú tienes que saber agarrarlas. Y si no la agarras, a lo mejor nunca más vas a tener una oportunidad. Y, don Campos, ¿Cuál considera usted que ha sido a la fecha su mayor logro? Tener 6 hijas, 6 yernos, tener una familia muy unida con 10 nietos. Ese es mi mayor logro. Un aplauso. Aquí está Jackie, que es uno de mis yernos. Allá está Paolé, que es una de mis hijas. Nosotros acostumbramos a reunirnos constantemente. Esas 6 hijas son de 2 matrimonios. No existe diferencia entre uno y otro, todos son iguales. Pero en el ámbito empresarial, yo diría que el mayor logro que yo he tenido, y eso algunos de ustedes podrán vivirlo en algún momento, es pasar de una generación empresarial a otra generación empresarial y haber sido líder en una generación y pasar a la próxima siendo también líder. Es muy difícil.
La generalidad de las empresas en República Dominicana son negocios familiares. Y cuando una persona dentro de la familia dirige una empresa, establece un sello de identidad con la misma. Y tú tienes que saber trabajar con esa persona. Y eso es un aviso que le doy a todos ustedes, debe tratar de no meterte en los problemas que existen entre ellos, mantenerte al margen. Yo trabajé en la Gulf and Western, que era una empresa multinacional, y ahí aprendí claramente lo que era la jungla de los ejecutivos. Yo era asistente primero de Carlos Morales Troncoso, que era vicepresidente de la Gulf and Western, cuando un día Teobaldo Rosell, que era el administrador general, me llamó y me dijo, a partir de mañana tú eres mi asistente. Y yo me sentía muy contento con Carlos. Y le digo yo, pero yo soy el asistente, Carlos. A partir de mañana tú eres el asistente. Y voy donde Carlos y digo, mira, dice el doctor Rosell que yo soy su asistente, a partir de mañana él es el que manda. Vete para allá. Y trabajé 2 años con el doctor Rosell, que era un tremendo administrador, pero de un carácter extremadamente fuerte, con horario de trabajo muy puntuales. Yo tenía que entrar a las 6 de la mañana todos los días y salía cuando él quisiera salir. Y al término, Carlos Morales lo sustituyó. Y entonces ocurrió que Carlos Morales me volvió a coger como su asistente. ¿Por qué hizo eso? Porque yo nunca me metí en los problemas entre ellos. Entonces yo trabajé también con la tercera generación de la familia Vicini y luego llegó la cuarta generación. Y la cuarta generación decidió que querían modernizar y modernizar no únicamente, sino reformar el negocio que tenían en la República Dominicana. Y yo supe aceptar pasar de ser el gerente financiero de la operación azucarera, que era visto como el holding de la familia Vicini en ese momento, a convertirme en el director de comunicaciones. Okay. Me compré un par de televisiones y me suscribí a todos los periódicos y me puse ahí y me pasé 4 meses sin hacer nada hasta que un día se rumoraba que a mí me iban a votar y yo le dije a Felipe, mira, si tú me vas a votar, bótame. Okay. Me dijo, no, a ti no se te va a votar, nosotros vamos a crear un superdepartamento y eso tú lo vas a dirigir. Pues le dije, bueno, pues díselo a todos los empleados porque ya ni me voltean la cara. y así fue, él tuvo que hacer una reunión con los jefes de los diferentes departamentos, decirle, mira, Campo no está en desgracia, Campo lo que está esperando es la transformación que nosotros vamos a hacer. Y esa fue una transformación que comenzó hace 12 años y que todavía está en proceso. Y que yo supe aceptar los cambios que esta generación imprimió y que son valores que yo entiendo fue para lo mejor. Y me siento muy satisfecho de haber participado en eso y ver cómo estos 4 jóvenes, que son los hermanos Vicini, lograron transformar esa compañía de una empresa que era desconocida en la República Dominicana, una familia que nosotros hicimos un estudio de percepción cuando comenzamos eso, y había la gente del pueblo contestaba que los Vicini no existían, que eso era una fábula que había creado Trujillo. Okay. Los hombres de negocios sí sabían que ellos existían, pero ¿qué pensaban de ellos? Que éramos productores de azúcar y más nada. Ah, sí, tienen una metalúrgica, que tienen a Metaldón. Pero no sabían la dimensión del negocio que nosotros administrábamos en la República Dominicana. Y de hecho, yo que tenía en ese momento como 15 años trabajando con ellos, tampoco lo sabía. Y usted habló de la transición exitosa de una generación a otra en el ámbito de las empresas familiares. ¿Cómo usted cree que eso es posible? ¿Cómo se da esa transición? ¿Cómo se logra? En el caso que he vivido, y lo he vivido muy de cerca, se necesita mucho sentido común.
Lo primero es que los socios de la empresa tienen que establecer reglas claras de juego, ¿okay? Y saber hacia dónde quieren ir. Y eso fue lo primero que ellos hicieron. Establecieron un gobierno corporativo familiar que lo hacía sentir a ellos contentos y que se comprometieron a respetarlo. Y ustedes podrán oír lo que quieran. En la casa uno pelea con su mujer, pelea con los hijos, pelea con los yernos, etc. A final de cuentas uno vuelve y se arregla. Lo mismo puede pasar en las familias, que pueden tener diferencias de criterio. Pero nosotros tenemos un gobierno corporativo en inicia hoy en día que es bulletproof, que no, nadie lo puede romper y que nos hace sentir a nosotros los que trabajamos allá muy seguros. Lo segundo es que es necesario para una firma de las dimensiones de la nuestra tener alguien que guíe esa transformación. Porque nosotros hemos estado trabajando durante los últimos 12 años hacia dónde queremos ir, pero todavía no hemos llegado. Y entonces eso conlleva mucha persistencia, mucha buena comunicación, muy buenas relaciones entre todos nosotros. La dimensión de nuestra firma todavía aquí no es conocida. Y la dimensión de lo que estamos haciendo hacia el exterior de la República Dominicana y trayendo inversiones hacia la República Dominicana, todavía no se... La gente común y corriente no se percata. Los que están en la banca a alto nivel y los que están en los negocios a alto nivel sí lo pueden percibir. Y don Campos, si usted tuviera ahora mismo, pudiera regresar en una máquina del tiempo y regresar a tener 25 años, ¿qué haría usted? Lo mismo que hice a los 13 años. Cuando yo tenía 13 años, mi papá era gobernador del Banco Central. Y había una crisis tremenda en República Dominicana. Y entonces, yo estudiaba en el Colegio de La Salle y me había seducido la idea de ser sacerdote. Entonces, mi papá y mi mamá estaban acostados durmiendo la siesta y yo fui y me acerqué y le dije, mamá, me voy para el seminario. Mi mamá, soñolienta, me dijo, sí, está bien, mi hijo. Yo me di cuenta que ella no había entendido la pregunta. Entonces le dije, mamá, ya tengo la maleta preparada, me voy para el seminario y ya yo no vuelvo. Mamá se dio un brinco, agarró a papá y lo sacudió. Y le dijo, ella le decía nené a mi papá, nené, despierta, que el niño quiere ser cura y ni siquiera va a decir misa. Porque yo lo que iba a hacer era hermano de La Salle. Entonces, mi vocación fue muy corta. Porque como a la semana de papá haberme dicho que no me iba para el seminario, me enamoré de una muchacha que fue mi primera novia. Entonces, si yo tuviera 25 años, a lo mejor me vuelvo a enamorar. Y don Campos, ya usted ha dicho que usted es un consagrado hombre de familia, pero también tiene un rol importantísimo en Inicia, tiene un rol importantísimo en la IRD. ¿Cómo es que usted se hace para manejar todas esas facetas de su vida y hacerlo exitosamente? Bueno, aquí hay tres personas que trabajan directamente conmigo. Don Mario Rivadulla, Dafne, que es mi asistente, y Josefina Diegues. Todas las personas que trabajan conmigo son de la más alta calidad y profesionalidad. Yo no soy de las personas que trato de buscar un mediocre para que me haga, no me vayan a hacer sombra. Yo quiero que el que esté alrededor mío sea mejor que yo, si es posible. Y que tenga la oportunidad de sustituirme
en cualquier momento que yo falte. Cuando se inició el proceso de reorganización, que ya yo me había cansado de ver la televisión y leer los periódicos, y era vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, se me dio el mandato de contratar 4 personas para que trabajaran conmigo a nivel de directores. Y en ese momento yo busqué lo que mucha gente llamó el Dream Team, porque eran los mejores que se conocían en su área. Hoy día hemos mejorado tanto que el nivel, que la cantidad de personas que trabajan son menos, pero nosotros cubrimos todos los aspectos. Además de yo ser vicepresidente, no es para echarme vaina, además de eso, el vicepresidente de Inicia y presidente de IRD, yo también soy vicepresidente, el primer vicepresidente del CONEP, pero yo soy cónsul general honorario de la India en la República Dominicana, y aunque ustedes no lo crean, la India es uno de los países de destino de nuestras exportaciones más grandes en este momento, porque el oro de Bahrein va a la India. Pero de la India se está importando muchas cosas hacia la República Dominicana. Muebles, comestibles, textiles, bisutería, etc. Pero también se está importando mucha gente. No hay día del mes que nosotros no tengamos entre 15 y 20 indios presos en Jaina, porque están utilizando a Haití como puente. Llegan a Haití, cruzan la frontera, se montan en yola para irse a Puerto Rico, y como hablan inglés, de Puerto Rico llegan a Canadá o se van a Estados Unidos. Entonces, generalmente las yolas son detenidas, lo cogen, lo meten preso. Tienen abogados en República Dominicana que a las pocas horas están poniendo un recurso de habeas corpus. Y si el director de migración no lo suelta inmediatamente, lo someten a la justicia. Entonces, no hablan español, son vegetarianos. Sí, imagínate el problema que eso representa. Entonces, lo que te quiero decir es que gracias a la cooperación de las personas que trabajan conmigo, nosotros podemos hacer todo ese tipo de enfrentamiento con las cosas que pasan todos los días. Y le voy a decir, quizás nosotros en nuestro departamento tenemos el trabajo más entretenido que pueda tener una persona, porque nosotros no hacemos de día a día nada rutinario. Un día tenemos a alguien que trabaja con nosotros que llegó a Argentina y no tenía visa y lo van a deportar y tenemos que resolver el problema. Otro día me llaman que uno de nuestros funcionarios está en China y que va para Londres y que no tiene visa inglesa. Y así sucesivamente. El tipo de trabajo que nosotros tenemos que hacer en nuestra oficina es tremendo. Por ejemplo, ayer recibimos una solicitud del señor Muñoz, que está por ahí, en el cual nos decía que van a hacer un reality show, y ese reality show se llama Adán tras Eva. Y es un reality show que se va a hacer en una playa dominicana. Primero nos dijeron que en la Isla Catalina, después que iba a ser en Palmilla. Y yo, que he ido a Palmilla muchas veces, sé que a la playa de Palmilla es preciosísima, pero uno no puede desembarcar porque ahí te cogen los ejenes y te acaban en 3 minutos. Y yo le dije, mira, si meten estos alemanes en la playa de Palmilla, lo van a sangrar. ¿Okay? Entonces, ahora estamos conversando de hacerlo en la Isla Beata. Bien. Muy remota, por cierto. Sí. Don Campos, usted ha tenido el chance de ver muy de cerca y verdad, vivir con ellos una gran parte de su vida,
a una de las familias más exitosas de República Dominicana. ¿Cómo cree usted que ellos, cuál es la ética de trabajo que han tenido y cómo usted cree que han logrado ese éxito? ¿Y qué usted ha aprendido de ellos que otras familias dominicanas puedan emular? Lo que ustedes están haciendo aquí en Startup Grind fue lo que los Bicini hicieron en los años 60. En 1960 subió Fidel Castro en Cuba, el primero de enero de 1960. Y el 30 de mayo del 61 mataron a Trujillo. Entonces, a partir de ahí, es que República Dominicana tiene libre empresa. Hasta ese momento, los negocios en República Dominicana eran de Trujillo, su familia, y uno que otros negocios. Habían la más importante de las operaciones azucareras, unas de esas operaciones azucareras de los Bicini, y otra era de la South Puerto Rico Sugar Company, lo que es hoy el Central Romana. Trujillo había comprado las otras operaciones azucareras. En ese momento, cuando muere, cuando matan a Trujillo, y desde el 61 hasta 1966, cuando Balaguer es electo, aquí hubo una sucesión de gobiernos de muy poca duración y mucha inseguridad jurídica en todo el sentido de la palabra. Entonces, el dominicano, tan pronto mataron a Trujillo, decidió que quería conocer otros países, decidió que quería crecer, confió en su país y decidió invertir en su país. Tal vez ustedes no lo sepan, porque son muy jóvenes todos, pero en la época de Trujillo, cuando alguien quería viajar por cualquier razón, enfermedad, estudio, vacaciones, etcétera, lo que fuera, tenía que escribirle una carta al generalísimo, pedirle permiso para el viaje, justificar el viaje, y entonces, si el generalísimo estaba de acuerdo y tramitaban bien la cosa, autorizaban a que te emitieran un pasaporte. Tú viajabas y cuando regresabas, el pasaporte era confiscado por inmigración a la entrada. Entonces, con la desaparición de la dictadura, la gente comenzó a viajar. Y aquellos que eran emprendedores, como todos ustedes, venían con ideas. Y en ese momento no había banco. Y el Banco de Reserva era pequeño, que era lo único que existía, y era un banco estatal. Entonces la gente comenzó a acercarse a aquellas familias que habían podido tener algún tipo de riqueza. El caso de los Bicini era una de esas. Los Bicini se habían tenido que transformar en 1937. Trujillo sube en el 30 y tampoco... me atrevo a decir que muchos de ustedes no lo saben, pero Trujillo sube el 16 de agosto de 1930 y a finales pasa el ciclón de San Zenón. ¿Y qué es la importancia del ciclón de San Zenón? Que mató muchísima gente y que destruyó la ciudad de Santo Domingo. Pero eso fue utilizado por Trujillo, el ciclón, para matar a todos aquellos que él consideraba eran enemigos de su régimen. Entonces, no había internet, no había CNN, Cavada no lo reportaba. Ok, entonces, alguna gente se enteró lo que pasó y entonces se dieron cuenta que este era un régimen muy peligroso que no se sabía hasta dónde iba a llegar. Entonces, en el 37, los Bicini se tuvieron que ir del país porque Trujillo dio instrucciones de que quería comprarle todo. Entonces ellos, para no venderle, le dijeron que los títulos estaban en Italia porque eran una familia italiana y que ellos iban a buscar los títulos y se fueron. Don Felipe Bicini Perdomo, que era el jefe de la familia, poco tiempo después tiene un infarto cardíaco y muere fuera del país. Entonces, en ese momento se adoptó como política que iban a pasar desapercibidos.
y se metieron prácticamente en la clandestinidad, que mantuvieron eso, y todavía la tercera generación, hasta que don Gianni falleció, que era el jefe, mantuvo esa posición. Y el jefe de nuestra firma, Felipe Vicini, es muy dado a eso. Sale en los medios pura y simplemente si él considera que lo que va a hablar vale la pena que él lo diga. Si no, no le gusta que salga en páginas sociales, no le gusta que lo retraten, no le gusta salir. Pura y simplemente es algo ya dentro de ello. Entonces, de 1937 hasta 1961 tienen eso. ¿Y qué ocurre en el 61 con la muerte de Trujillo? Que aquellos que viajaron, aquellos que tenían idea de un negocio, se acercaron a ellos y le decían, mira, yo quiero poner un banco. Y ellos decían, está bien, nosotros estamos de acuerdo, y participamos. Uno de los bancos más importantes del país se fundó así. Y ellos tomaron la decisión de no reinvertir sus utilidades durante 5 años para que los otros socios pudieran crecer, porque si no ellos se iban a quedar con el banco. Pero al mismo tiempo que eso ocurría, hicieron inversiones en muchísimas otras tipos de industria de cualquier índole, que aparecía que era una persona que fuera decente, que tenía una buena idea, que era próspero, que deseaba trabajar. Y ellos lo patrocinaron, y así nosotros nos convertimos en un startup grind en aquel entonces. Y todavía, ya yo trabajando en la firma, yo comencé en febrero de 1990, vi personas que se acercaban con una excelente idea y que don Gianni le daba la oportunidad de obtener capital. También cuando aquí en el 94 hubo la crisis bancaria, okay, que muchas empresas estaban endeudadas en dólares y que de un momento a otro la deuda se convirtió en imaginable para la empresa, los Vicini participaron garantizando sus inversiones con las acciones de la empresa, pero dándole a ellos la oportunidad de recomprar para atrás. Y le puedo dar un caso, porque es un caso que inclusive lo llevamos a Barna como un caso de estudio, que es el caso de Ladobón. Los hermanos Moreno, excelentes operadores, estaban endeudados en dólares y su deuda se convirtió en una cuestión imaginable. Y entonces nosotros compramos la deuda de los bancos, la garantizamos con las acciones de la compañía, le dimos 5 años, y al final de los 5 años ellos compraron 70% para atrás. Y después se revendió a Nutresa, que es una compañía colombiana líder en esa área, y le fue muy bien a ellos. Y actualmente, ¿qué programas tiene Inicia para impulsar el emprendimiento aquí en República Dominicana y a los que están presentes, muchos de ellos con emprendimientos ya corriendo? ¿Hay alguna manera de hacer un acercamiento, ¿verdad?, entre los jóvenes emprendedores y Inicia? Bueno, nosotros hemos establecido áreas donde queremos invertir. ¿Okay? Eso es parte de la normalización de nuestras empresas. Cuando la cuarta generación tomó las riendas de los negocios, realmente no había una organización. Entonces se ha segmentado. Si tú tienes una idea, tienes que ir a donde el administrador de la plataforma para esa área. Nosotros tenemos 7 plataformas. Yo, por ejemplo, estoy en la plataforma de medios y administramos una compañía en la cual yo soy socio. Ellos le dan la oportunidad a los gestores, a ser cogestores y ser socios de las compañías administradoras, que es algo inusual y desconocido en el ámbito del Caribe. Pero nosotros somos socios, por ejemplo yo, de una firma que se llama MediaNet Partners, que administra las inversiones que Inicia tiene en
los medios. Nosotros estamos en periódico, televisión, radio, medios digitales. Nosotros administramos todo eso y tenemos una participación de los beneficios que tiene esa compañía. Entonces, si alguien está tiene un negocio en medios digitales, en medios de cualquier índole, es conmigo que debe hablar. Pero si así son 7 plataformas que hay, que está alimentos y bebidas, ahí tenemos inversiones en Agua Planeta Azul, El Adobón, Rica, Indubeca. Si se quisiera invertir en alimento y bebida, Parmalá, es con ese administrador que hay que hablar. Si es energía e industria, es Jaina, Gerdau Metaldón, Domichen, es con el administrador de esa plataforma. O sea, nosotros, Josefina, Dafne, yo, podemos con mucho gusto, si hay alguien que tiene una inquietud en ese sentido, podemos ir. En el área financiera, nosotros somos socios accionistas de Banco Popular, de Banco del Progreso, de ADEMI. O sea, a través de esos bancos podemos ayudar a financiarlos y el financiamiento que tienen también. Excelente. Y don Campos, usted como presidente de la IRD ya con sus décadas de experiencia, ¿cuáles cree usted que son las limitaciones que tiene actualmente el sector industrial y tecnológico? ¿Y qué oportunidades usted ve, por ejemplo, para jóvenes emprendedores que pudieran de alguna manera solventar algún problema que ya está presente en la sociedad dominicana, que usted cree que pudiera, verdad, alguien con una buena idea solucionarlo? El principal problema que nosotros tenemos en República Dominicana, desde mi óptica, es que en cualquier otro país del mundo, el empresario, el industrial, yo lo que soy es un industrial, sale de su casa y se pone a fabricar. En nuestro caso no es así. Cada día hay un problema diferente que hay que enfrentar, que comienza con temas medioambientales, seguridad jurídica, problemas de energía eléctrica. O sea, varía tanto que nos podríamos pasar la noche entera enumerando todos los problemas. Eso hace que tu eficiencia y tu productividad sea baja. Pero al mismo tiempo, los costos operacionales nuestros son muy altos. Y son altos no por los temas salariales, sino por los costos de la energía eléctrica, los costos de los impuestos. Señores, aquí se habla de que la tasa de impuestos nuestros es baja, pero no es real. Además, hay una desorganización en el pago de los impuestos, que básicamente cualquier empresa, grande o pequeña, tiene que tener personal destinado únicamente a calcular los impuestos, porque son 4 y 5 veces que hay que pagar impuestos todo el mes. Don Campos, y cuando usted piensa en la República Dominicana de aquí a 20, 30 años, ¿cuál es el panorama que usted quisiera dejarle a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos? Yo creo que uno de los problemas principales que nosotros tenemos en República Dominicana es Haití. El problema de Haití cada día se recrudece más. No hay una estabilidad política, no hay una estabilidad económica. No hay el deseo del empresariado haitiano por invertir en su país y tratar de rescatarlo. No le dan oportunidad al de afuera para hacer inversiones. Por ejemplo, uno de los socios de Inicia, Juan Bicini, hace 3 años concibió una idea. Como los haitianos no quieren invertir en su país y no nos dejan invertir, vamos a hacerlo en la frontera, vamos a crear los empleos allá. Hago la advertencia o clarifico, esto es una idea de Juan, personal de él, lo de el,
Lo del proyecto de la zona fronteriza es de un proyecto de él que no es de Inicia, pero nosotros consideramos que es un excelente proyecto y va a contar con todo nuestro respaldo en su momento. Pero el proyecto ha avanzado poco. Banco Mundial dice que es excelente. El BID también. La Unión Europea lo ve hoy en día como la única salvación. Los americanos han llevado a todos nosotros a ver lo que pasa en la frontera con Haití para usarlo como muestra para este proyecto. Sin embargo, no se puede arrancar porque no hay la seguridad jurídica en las tierras de la zona fronteriza. Y eso es lo que se está esperando para poder arrancar. Y no se había podido arrancar porque no había un gobierno. Haití tiene de 2 o 3 años que no tiene gobierno. Tiene presidente y tiene primer ministro, pero no tienen gobierno. Entonces, ahora entró un nuevo gobierno y vamos a ver si ahora tenemos la oportunidad de lanzar eso. Sin embargo, le puedo decir que en estos momentos se está terminando la construcción de una planta de 40,000 pies cuadrados para textiles, al igual que la que tiene Fernando Capellán, para ampliar la empleomanía. Si ustedes tienen algún día la oportunidad de ir por la zona fronteriza, sería bueno que ustedes vieran cómo esa planta de Fernando Capellán ha revolucionado el pueblo alrededor de ellos.